Ahora, Haroldo, decías tú que tenemos que estar atentos a lo que pase entre México y Centroamérica y después de eso, en los próximos 3 días, para ver qué pueda suceder en nuestro país y que en el centro norte va a continuar temblando, pero con sismos de menor intensidad. ¿Qué pasa con el sur de nuestro país? ¿Qué puedes decirnos del sur? Por estar conectado con las islas, cercando a un punto, una región cercana a las Islas Salomón, que tenemos posibilidad de las Islas Sandwich, Aysén, son puntos que son conexiones de la Indonesia. Por esto, llegan en todo lo, cada rato de tiempo, está llegando un reflexo. Hubo muchos sismos de 6 grados, sismos estos que solo deben reaparecer entre intervalos de 4 días. Por eso yo pienso que la región sur está siendo, recibiendo los reflexos. Bueno, yo creo que sea esto. Esto es solo una percepción de mi parte. Haroldo, en el caso de que se dé este gran sismo en México, el que hablas tú, y le pones plazo entre el 6 y 7 de febrero aproximadamente. Hasta el jueves, más o menos. Hasta el jueves. ¿Cuánto debería ser el tiempo de retraso o el delay, por así decirlo, en el que podría afectar eventualmente a la zona norte de Chile? Bueno, por lo que siempre hablo, lo que debe pensar es, si hay sismo 5 hasta 5, bueno, entre 24 a 26 horas. Perfecto. Sismo de 5, 7 grados, 36 horas. Sismo de 6 grados, no sé si te recuerdas, más el año que pasó hubo un 6,7, sí, que llevó 7 días exactamente hasta que pudiese revertir Valparaíso, que fue el primer sismo que anunció San Fátima. O sea, mientras más grande el sismo, más es la demora, más se demora la respuesta. ¿Es raro eso? Sí, así, perfectamente. Los ciclos, así se hace. Sí, de hecho, aprovechando de la pregunta que hizo Jean-Philippe, de hecho, cuando ha habido terremotos, por ejemplo, el plazo puede llegar de 30 a 45 días, como fue el último terremoto que ocurrió en nuestro país. Pero entonces, ya sabemos, menos de 5 hasta 5, un par de 24 a 48 horas, y sobre eso, que probablemente es lo que ocurra, de 3 a un plazo de 5 días con un máximo de una semana.